un diplomado con un enfoque pedagógico bastante, bastante claro y bastante fuerte. Tiene un componente teórico, metodológico, disciplinar bastante interesante y es precisamente ese el plus que tiene, porque lo que se busca es precisamente que los agentes educativos comprendan, dimensionen, analicen el impacto que tiene todas estas actividades rectoras o todo lo que trabajamos en el diplomado en la primera infancia. Entonces lo que estamos haciendo es motivar fundamentalmente a la lectura, a la literatura, que nos abre mundos, nos abre rutas, nos abre sentidos, posibilidades creativas de ser mejores seres humanos y más en esta región que ha sido bastante azotada por la violencia. Llevar la literatura a regiones muy apartadas, llevar la literatura a la selva resulta significativo, ¿no? Como posibilidad estética, creadora, resignificativa. Nosotros tenemos unas actividades de formación a los tutores. A su vez, los tutores replican esta formación con los agentes educativos en las diferentes unidades de servicio y se hace acompañamiento in situ, visitas de acompañamiento y trabajo en familias con fundamentalmente el tema de la lectura, de literatura en primera infancia, teniendo en cuenta las actividades rectoras de la primera infancia. En Caquetá contamos con 11 tutores que están a cargo de los municipios de Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Doncello, Paujil, entre otros. Nosotros recibimos una capacitación como tutores y esa capacitación es la que nosotros de alguna manera venimos y les traemos a las docentes. Obviamente cada uno desde su autonomía, desde sus saberes, hace la adaptación. Pero hay unos módulos ya diseñados, hay todo el panorama general del diplomado está listo. Querido Duca, veo que el crayón amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? La experiencia ha sido bastante especial, debido a que tengo que hacer unas visitas para trabajo autónomo en unos municipios, en unas veredas, son como corregimientos alejados de San Vicente, están aproximadamente a 3 horas de San Vicente. Entonces, esos trabajos con esos agentes educativos y esas familias ha sido muy bueno porque ellos han expresado la gratitud por tenerlos en cuenta para este tipo de proyectos. Algo que a nosotros se nos facilita mucho más es de que se ha trasladado la fiesta de la lectura hasta donde nosotros somos originarias, o sea, hasta aquí, hasta San Vicente, porque ante todo también somos madres. ¿Qué le digo yo? Estamos aquí, pero también estamos como más cerca a nuestros hijos. Sobre todo hay involucradas familias que han sido víctimas del conflicto armado y pues lo han tomado para bien, de buena aceptación, pues en cierta manera se le facilita algunas herramientas, contenidos que ayudan a simular los sentidos y la parte de la convivencia con los niños. Hay una parte y es como de los diálogos que ellas tienen con su territorio, entonces estamos escribiendo como anécdotas cortas desde su llegada al municipio, por qué llegaron acá, hace cuánto tiempo viven. Entonces ellas están haciendo también ese ejercicio. Por ejemplo, todos vamos a trabajar con la rutina de qué hacemos apenas nos levantamos. Es la oportunidad de trabajar con familias, de trabajar con nuestros niños, de cambiar un poco la imagen que tenemos de nuestra zona de Caquetá, buscar la forma de por medio de la lectura, como opacar un poquito esos temas en nuestros niños y buscar la forma de que ellos se disfruten ese espacio, esa tierra. La
las posibilidades artísticas, estéticas, creativas de la literatura resulta muy útil, ¿no? En la medida que nos da la posibilidad de soñar y pensar en un nuevo país, de pensar en nuevas posibilidades de convivencia que la literatura y las artes lo proporcionan en todos los sentidos. Nosotros manejamos unas actividades rectoras. Hemos tenido ese gran privilegio de aprender cómo llegar al niño a través del cuento. Yo digo, los niños en esta época son muy privilegiados, porque cuando nosotros pasamos por esta época de nuestra infancia, nosotros nunca hubo un programa tan espectacular como el que hay ahora. Básicamente, el aporte de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido todo el tema de estrategias, el tema de metodologías, el tema de contenidos para poderlos desarrollar en el aula de clase con los chiquillos en cada uno de los CDIs. Han implementado mucho la literatura y esas lecturas de profundización, donde no solamente se vivencian procesos pedagógicos, sino vivencias cotidianas, han aportado gran conocimiento a las familias, a los agentes, a los niños y niñas.